Su nombre es Javier Ignacio Mireles. Nacho, Nachito, o el Tico, para los más cercanos. Intenta hacerse un campo dentro del béisbol mexicano, pero sabe que no es sencillo. Nacido en Saltillo, Coahuila y formado con los Araperos, este muchacho tiene hambre de muchísimas cosas. Viene del barrio y su reporte de escauteo lo describe plenamente. Es un pícaro para jugar al béisbol. Fiel amante de la cultura canina, encuentra sus mejores amigos dentro de sus fieles mascotas. Cercano a la religión, creyente, hombre de familia, extraña los recuerdos, sabe de dónde viene y sabe sobre todo quién es. Soy de Saltillo, de aquí mismo. Empecé a jugar en la Aurora, ahí en los campos Puente 4, cuando antes estaban. Después pasé al Ojo de Agua y después regresé otra vez a la Aurora. Hasta cuando llegué aquí con Zaraperos fue cuando me dije que yo quería jugar aquí con Zaraperos. El camino no ha sido fácil. Las distracciones juveniles estuvieron a punto de hacer a un lado el sueño, pero el apoyo familiar pudo Me sacarlo mandaron adelante. a la academia a los 17 años. Ya fue cuando me empecé a dar ideas de que era el base, qué se podía hacer, y ya fue cuando me imaginé que podía jugar. ¿Quién influyó más en ti en esa formación? Tu papá. ¿Ves beisbolista tu papá? Sí, todo el tiempo él jugó. Fue el que siempre me decía que jugar y jugar. A veces me quería salir y así de que ya no quería jugar. Y él me decía que no, que siguiera. Esto es la cúspide de todo, ¿no? Y el llegar a estar aquí es una satisfacción muy grande como padre. Y verlo aquí, pues me siento feliz y orgulloso de todo el trabajo que él ha realizado. De la mano del talento, el apoyo nunca ha faltado a un costado de Tico, familia, amigos, pero sobre todo, la razón más importante detrás de esto. Tico llegó para quedarse. Ahora solo depende de él brillar con los Zaraperos de Saltillo.